Buenos días, mis amigos. Bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad. ¿Te imaginas ir preso por 30 años y recién al final de esos 30 años se te hace un juicio en el cual se dictamina que eras inocente? ¿Cómo te sentirías? Pero aunque el mundo sea injusto, Dios no es injusto. Dios es un Dios justo y bueno, y por eso mismo a nadie le pagará algo injusto. Quizás te preguntas de qué estoy hablando, quizás te preguntes por qué estoy diciéndote esto. Bueno, la Biblia enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, pero la paga de arrepentirse de los pecados y aceptar a Jesús como Salvador personal es vida eterna. Dime, amigo, ¿qué escoges tú? ¿La vida o la muerte? ¿La vida eterna o la muerte eterna? Ahora bien, la Biblia enseña que para saber qué otorgarte, si vida o muerte, si salvación o perdición, tú tendrás que pasar por un juicio, en el cual se evaluará qué pagarte. Cada ser humano de este mundo realmente pasará por un juicio donde se evaluará qué pagarle, si vida o muerte. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero no es en el único lugar que se enseña que Dios llevará a cabo un juicio para determinar qué pagarle a cada uno. En varios otros textos de la Biblia se enseña exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 31, dice, «Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». También en Romanos capítulo 14, versículo 10, dice, «Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo». Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿Dios acaso no sabe todo? ¿Necesita Dios hacer un juicio para saber quién se salva y quién se pierde? ¿Acaso Dios necesita de cierto tiempo para saber quién hace lo malo y quién hace lo bueno? Bueno, amigo, la respuesta a estas preguntas es clara en la Biblia. Dios, por supuesto que sabe todo. Dios no necesita hacer ningún juicio para que Él sepa quién se salva o quién se pierde. Dios no necesita siquiera dejar pasar el tiempo para saber quién le es fiel y quién no lo es. Dios lo sabe todo desde antes que suceda. Entonces, tú podrás preguntarte, ¿por qué un juicio? ¿Por qué la Biblia habla acerca de que iremos a juicio? Recordemos, amigos, que cuando el gran conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo, cuando, de acuerdo a lo que dice la Biblia, uno de los ángeles de Dios, llamado Lucifer, se rebeló contra Dios y no conformándose con ser el ángel más exaltado quería ser igual a Dios, Dios podría haber eliminado a Lucifer con un rayo, no bien pecó. Pero esta actitud hubiese empeorado la situación, porque a partir de ese momento los ángeles de Dios le comenzarían a obedecer por temor y no por amor. Pero Dios no es un Dios tirano. Dios no quiere que sus criaturas inteligentes le obedezcan por miedo a morir, sino que, como todo padre amante, espera que sus criaturas y especialmente sus hijos le obedezcan por amor. Siendo así, Dios tuvo que permitir que Lucifer siguiese adelante con sus planes para que quedase evidenciado a todo el universo que el gobierno de Satanás no es mejor al gobierno de Dios, ni nunca lo será. Era necesario que las criaturas inteligentes que Dios había creado pudiesen observar por sí mismos el desarrollo de este gran conflicto y se les quitase toda duda de la mente referente a si Satanás tendría razón al acusar a Dios o no la tendría. En otras palabras, los ángeles de Dios no pueden leer la mente de otros ángeles, ni de los seres humanos, como Dios sí puede hacerlo. La única forma en que los ángeles pudiesen comprobar si todo lo que Dios les dijo era como Dios dijo que era, sería comprobándolo con sus propios ojos, viendo el desarrollo de este gran conflicto entre Cristo y Satanás, y comprobando si Dios tenía razón o no la tenía. Repito, amigos, Dios puede leer la mente y conocer todos los detalles del futuro, pero los ángeles de Dios no pueden hacerlo. Por lo tanto, los ángeles de Dios, como no podían ni pueden leer la mente, ni ver en el corazón humano, necesitan de ciertas evidencias para verificar si lo que Dios dijo era cierto. Estas evidencias, de acuerdo a la Biblia, son presentadas en el juicio.
un juicio donde se investiga el caso de cada ser humano, un juicio donde la evidencia, que no puede verse a simple vista, es presentada al universo entero. Déjenme explicarles cómo es esto y cómo es que funciona este juicio celestial. En primer lugar, es necesario saber qué es lo que se evalúa en el juicio. Eclesiastés 12:14 dice: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que lo que se evaluará en el juicio son las obras de los seres humanos. Segundo, necesitamos entender quiénes tendrán que comparecer ante el juicio, ¿solo algunos o todos? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tercero, en todo juicio humano hay un juez, ¿no? Bueno, en el juicio divino, obviamente, también lo hay y con más razón. Pero presten atención, ¿quién es el juez en esta ocasión? La Biblia dice en Juan capítulo 5 versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús entonces es el juez. Cuarto, ¿será que habrá testigos? ¿Será que habrá testigos en este juicio celestial? Oh sí, claro que los hay. Y la Biblia dice quiénes son estos testigos. La respuesta está en Mateo capítulo 18 versículo 10. La Biblia dice, Jesús dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí se menciona parte de la función que hacen los ángeles de Dios. Estos ángeles no solo ayudan a los seres humanos, sino que también son testigos oculares de las cosas que hacemos, sean buenas o sean malas. En quinto lugar, tenemos que entender que todo juicio implica también la necesidad de un abogado. ¿Dice la Biblia que para este juicio tendremos algún abogado? Bueno, la respuesta es sí. Ahora, ¿te gustaría ir a un juicio en el cual no tengas abogado? Vamos a suponer, si estás pensando incluso en defenderte solo, recuerda que la paga del pecado, de acuerdo a la Biblia, es la muerte. Y bastó un solo pecado para que seas condenado a muerte. Tu palabra, por lo tanto, amigo mío, no puede salvarte en ese juicio. La única palabra que puede salvarte es la palabra de Dios. Y es interesante que la palabra de Dios, el verbo de Dios, de acuerdo a la Biblia, es el mismo Jesús. La Biblia dice en primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús entonces, amigos míos, es nuestro abogado. Jesús es nuestro defensor y por lo tanto Jesús es nuestro salvador. Ahora bien, ¿se han dado cuenta que en este juicio hay algo sumamente interesante? ¿Quién es el juez de acuerdo a la Biblia? Lo leímos hoy. La Biblia dice que Jesús es el juez, porque el Padre ha dado la obra de juzgar a Jesús. Ahora, ¿quién es el abogado? La Biblia dice que Jesús es nuestro abogado. O sea, Jesús es el juez y al mismo tiempo es el abogado en el mismo juicio. ¿No te parece esto maravilloso? ¿No te gustaría ir acaso a un juicio donde tu mismo abogado, defensor, también es tu juez y al mismo tiempo es un juez justo? Amigos míos, esto es muy importante. Pero aparte de lo que ya dijimos, hay otras cosas a tener en cuenta en este juicio celestial. En sexto lugar, la Biblia dice que cada una de nuestras acciones, buenas y malas, están registradas en libros en el cielo. Ahora, si estos libros son libros como los nuestros, o si estos libros poseen una tecnología muy superior, no lo sé, aunque es probable que sean bastante diferentes a los nuestros. Pero debemos entender que en estos registros celestiales, llamados libros, se registran cada una de las acciones que nosotros hacemos. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ahí aparecen dos tipos de libros. Uno es llamado libro de la vida, donde en otras partes de la Biblia dice que están escritos los nombres de las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador y siguen al Cordero por donde quiera que va. Y por otro lugar,
también están los otros libros que aparecen en este texto. Aquí, en estos libros, dice la Biblia que se registran las cosas que tienen que ver con nuestras obras. Se registran cada una de las cosas que hacemos, buenas o malas. Fíjense que la Biblia dice que el juicio se realiza teniendo en cuenta las cosas que están escritas en esos libros, las cuales son nuestras obras, insisto, buenas o malas, y de acuerdo a la Biblia seremos juzgados de acuerdo a esas obras. Quisiera aclarar algo, a pesar de que lo voy a mencionar y lo explicaré en otro programa, pero es necesario que entendamos lo siguiente que quiero mencionar ahora. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Esto está bien claro en varios textos de la Biblia. No somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos exclusivamente por gracia. Esto significa que no hay nada que puedas hacer para ser salvo, amigo mío, sino solamente aceptar a Jesús como tu Salvador. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios». No por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la Biblia dice, y lo leímos recién, que las cosas por las cuales seremos juzgados en el juicio es por nuestras obras. Lo leímos recién en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. La Biblia dice que seremos juzgados por las cosas escritas en los libros según nuestras obras. Ahora, seguramente más de uno, amigo mío, se estará preguntando por qué la Biblia dice que somos salvos por gracia, pero seremos, en cambio, juzgados por nuestras obras. La respuesta se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo 26, donde dice, «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». La Biblia es clara. Si tú dices tener fe, pero con tus obras niegas que tienes fe, entonces tu fe no es real. Es una fe ficticia, es una fe mentirosa y por lo tanto no es fe y esa fe está muerta. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene que ir de la mano con las obras. Por ejemplo, si un borracho tiene fe en Jesús y dice que aceptó a Jesús como su Salvador, la única forma en que nosotros y los ángeles puedan saber si esa persona está hablando en serio o no es verlo en sus obras. Si un borracho sigue a Jesús, entonces dejará de tomar alcohol. Si un drogadicto sigue a Jesús, debe dejar de drogarse. Si un fumador dice tener fe en Jesús, debe dejar de fumar. Si un marido que golpea a su mujer dice tener fe en Jesús, debe dejar de golpearla. Si alguien dice tener fe en Jesús y dice amar a Jesús, va a obedecerle a Jesús y su vida debe cambiar. Como se darán cuenta, la fe está siempre acompañada por las obras. Las obras, por lo tanto, son la evidencia de que la persona tiene fe. Hay muchas más cosas que hablar sobre el tema del juicio, amigos míos. Sin embargo, hoy no disponemos de mucho más tiempo para hablar sobre este tema. Pero debo decirles una última cosa, y luego seguiremos hablando sobre este tema en el próximo programa. Lo que quiero decirles es que en todo juicio, amigos míos, hay un código por el cual guiarse o basarse. O sea, si a alguien llevan a juicio es porque se lo acusa de haber incumplido ese código. El código más elevado que un país puede tener es lo que se conoce como constitución, la cual es un conjunto de ordenanzas o estatutos por los cuales se gobierna un país. Este código también es conocido como la ley. Amigos míos, el gobierno de Dios también tiene un código. También tiene una constitución y este código o conjunto de ordenanzas y estatutos es conocido como la ley de Dios. La Biblia dice que el código por el cual seremos juzgados tú y yo, amigo mío, es la ley de Dios. La ley de Dios, al igual que la ley de los gobiernos humanos, tiene como objetivo garantizar derechos y obligaciones para que cada ciudadano de ese gobierno pueda vivir con libertades garantizadas. Sin embargo, la ley de Dios, a diferencia de las leyes humanas, no es injusta en absoluto. La ley de Dios es una ley que garantiza las libertades de los ciudadanos que están bajo el gobierno de Dios. Por eso mismo, la Biblia la llama la ley de la libertad y por esa ley, dice la Biblia, seremos juzgados. Esto está en Santiago capítulo 2, versículo 12, donde la Biblia dice, «Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad».
El lunes que viene seguiremos hablando sobre este tema y verás cuán maravilloso es Dios al habernos dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios y de vivir como ciudadanos de su gobierno celestial. Dios te bendiga.